Paranormal, Querétaro, fantasmas, evidencias. Presenta. Así es, aquí fue donde se le cargó un poquito más en esta parte del video. Ánimo, Galán, no pasa nada. No pasa nada, Galán. Ánimo, ánimo. Estos sucesos ocurrieron en Camino Alfa con el grupo Super Paranormal Querétaro, Omar Crew y Poltergeist. Este joven tenía demasiado miedo ya que había presentado unos arañazos en su cuello y pues sí, estaba siendo atacado psíquicamente. A todas las entidades que se encuentran en este momento, en especial a la niña que traemos arrastrando, queremos que se comuniquen a través de este medio electrónico que tenemos. ¿Estás con nosotros? De repente vibra. Manifiéstate. Wow, como si la retuviera. No la lastimen, no se va a ir, no la lastimen. Aquí está, mira, ya, ya empezó a parpadear más. ¿Qué necesitas? Otra vez. ¿Qué necesitas? ¿De qué lado te encuentras? Dijo todos, ¿no? Ayúdame, ¿no? Algo así. ¿Pati? ¿No? Pati. Mande. Mande, hermosa, aquí estoy. Dime qué ocupas. Te siento atrás de mí, a un lado del árbol. ¿Estás ahí? Detrás, está detrás. ¿Detrás, ah? Sí, está detrás de ti. Si necesitas mi energía, tómala para que te puedas manifestar. También toma de mi energía para saber que estás aquí. ¿Cuántos hay contigo? ¿Cuántos hay contigo? Es un recolector y que no los deja hablar. ¿Es un recolector? Sí, sí, no los deja hablar. Está helada de mis piernas, ¿no? Sí, yo también, en mis pies los tengo fríos. A mí me arden las manos, pero porque me caí. Pero bueno, bendito Dios. Hay sombras, sí. Sí, aquí va a haber sombras y todo ese tipo de manifestaciones. Galán, ¿qué hablan? ¿Cómo te llamas? No, a ver, Galán, quiero hablar contigo. A ver, ¿qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? ¿Oíste que hablaron de este lado? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas luz? ¿Qué necesitas? Pinche. ¿Eso porque no quiere que le hablemos? Salgan. ¿Por qué vamos a salir? Salgan. ¿Por qué nos vamos a ir? Mira, mira, ahí está. Ahí otra vez, mira. Si encuentran durante la luz azul alguna sombra o algo, captúrenla para que nos la puedan enviar. Sí, por favor. Sí, ya sabemos que sí. ¿Sigues con nosotros? ¿Sí? Sí. Está atrás de Pati, por si la quieren enfocar a ella.
trabajar en la barda? Sí, aquí está. Mira, ahí hay una cara. Ahí hay una cara en la barda. No, pero es aquí, quien sea la entidad que esté. Mira, chécale. ¿Qué entidad está aquí conmigo? Chécale, ¿quién es? Mira. ¿Alexa? ¿Alexa? ¿Te llamas Alexa, chula? ¿Qué pasó? Uy. Otra vez agárrame la espalda. Doctor, doctor, ¿está aquí, doctor? Doctor, doctor. ¿Está aquí, doctor? ¿Me puede ayudar, doctor? Tócalo bien, sin miedo. Minutos algo se le quería pegar, sintió en sí, traía una bruma blanca, una bruma blanca la traía por atrás, venías caminando y como que sí me abrazaron y luego el cuerpo todo se me estremeció. ¿Será que sí? No, estuvo... Momentos antes de terminar el sábado por la noche tuvimos la suerte de captar esta imagen cuando volteamos rápidamente. Sin embargo, escuchamos sonidos, olores, sentimos vibraciones, lo que nos dejó atónitos. Vean, atrás del chaneque salió un rostro y se las voy a poner en cámara lenta para que ustedes vean y juzguen. Chequen. A su costado, un rostro se asoma. Y sin embargo, atrás de la corona de flores, tomé fotografías y vean lo que salió. El rostro de una mujer de blanco. Uy. Sin embargo, son evidencias. Paranormal Querétaro. Fantasmas. ¿Mí? Sí. Alguien. Chequen si hay alguien que está atrás de mí. No me alumbres con tu lámpara. No, está de acá, de este lado. Sí, no me alumbres. No, apaga tu lámpara, apaga tu lámpara. ¿Si hay alguien atrás? ¿Sabes algo, Franco? ¿Eh? Es un hombre, es una mujer. Sí. ¿Tronó? Ah, no. Saludotes. Saludos, gente bonita, gente bonita. Sí, Eric, sí, fíjate que sí desenfoca y enfoca. Es por... por la... por las energías que se encuentran. ¿Qué pasó, Galán? Parece que sufrió un ataque. ¿Lo volvieron a rasguñar? Sí. Ayúdale a levantar la playera, Galán. No puedo sujetar. Ah, mira. No marches. Uno, dos, tres. A ver, mira. A ver. Levántale más la playera. No marches. Levántasela bien, hijo. No, no se ve. No manches, mira. Bien rojitas se ven. Para toda la gente. Están viendo que... lo acaban de... Para te rasguñaron. ¿Sí? Sí. Mira, Galán.
Otra vez nos volvieron a pasar. Me pagan un buen dinero. Volvieron a rasguñar. Ah, su madre, mira nada más. Son recientes, 1, 2, 3, 4. Mira, pinche. No, 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 no. Dime, ¿por qué haces eso? ¿Quién eres? ¿Por qué haces eso? ¿Qué es lo que necesitas? Nada más no te despegues. No te despegues mucho. Mientras más cerca se estén, mejor. Mira, tenemos la primera evidencia de los rasguños que sufrió él. Es que se ven ahí claro los rasguños, vela. A los 3 minutos sufrió otro que fue en el pecho. Pecho, mira nada más. En ese momento ya estabas como que tenso, ya. Muy tenso, sí, ¿no? Bastante. Y la tercera, fue que acá. Son en el cuello, mira, gala. Ya no se ven, pero yo sí te los llegué a ver claramente. Sí se ven ahí, mira. Todavía, los, aquí se ven, ya se están desvaneciendo. Se ven los rasguños, ahí se ven, mira. Y es que cuando agreden a alguien así, mejor. Pues sí, yo creo que sería mejor salir. Mejor salirnos de aquí, gala. Estoy de acuerdo, aquí hay actividad paranormal. Más vale mejor la integridad física de la gente. ¿Subiste? Sí, pero también escuché acá de este lado. Sí, más vale cuando... Y lo tapó con el oído. Va, esto es Paranormal Querétaro Fantasmas. Buenas noches. Hasta la próxima, gente bonita. Bye. Nos vemos. Adiós.